Me encuentro un poco buscando, un poco perdido, pero no es tan fácil, no es tan difícil perderse en playas, ¿no? Ustedes simplemente ubican la avenida principal donde está el Banco del Pichincha, el único Banco del Pichincha. En esa avenida diagonal se encuentra uno de los prestigiosos restaurantes que tiene el Cantón Playas, y ustedes podrán verlo de la parte de afuera, que está muy lindo. Es el Pescadito. Está muy lindo y hoy pues me va a tocar almorzar aquí un delicioso plato típico que ya les voy a decir cómo se llama, porque ya nos está esperando allá Patricia, que por cortesía pues de ella nos invitó para recorrer este lindo lugar. Podrán ver que la decoración. Ustedes podrán presenciar un lugar súper tranquilo, relajado, un buen ambiente de clima. También podrán venir entre amigos a relajarse y disfrutar su bebida favorita. Los baños. Y vamos a conocer un poco el menú de lo que ustedes pueden venir a servir acá. Langostinos en salsa de morrón asado, langostinos a la plancha, pulpo y calamar al olivo, risotto de limón con salmón a la plancha y pulpo a la gallega. Esta va a ser mi mesa donde voy a servirme ese suculento plato. Soy Douglas Reyes, una cobertura especial desde playa a uno de los mejores restaurantes que tiene este cantón. Y bueno, voy a esperar a que desde allá salga mi plato, ese suculento plato que ya les voy a contar de qué se trata. Ven acá, se lo ve muy exquisito, Pero me lo ha traído Patricia por acá. Pati, cuéntame un poquito de esto. Estábamos que me comentabas un poquito, pero háblame un poquito de este plato, así en resumen. Esto que está aquí es... Estos son los mejillones. Los mejillones, tiene camarones. Sí, tiene pulpo. Pulpo. Tiene pulpo, calamar. Ya. Riquísimo, es casi como una sopa marinera, ¿no? Sí, la diferencia es que, por ejemplo, nosotros no utilizamos camarón. Ah, ok. Eso es lo que la mayoría de las personas se equivocan, por ejemplo. Patricia, ya pues aquí en el restaurante El Pescadito. Patricia, cuéntame un poquito esos pequeños detalles que me estabas comentando hace un momento sobre el tema de este plato que me voy a servir aquí en el restaurante que ustedes tienen. Bueno, le estaba comentando de lo que es el risotto de mariscos. La diferencia en relación a las demás personas que hacen risotto de marisco es que nosotros lo hacemos auténticamente italiano. Auténticamente italiano quiere decir que no usamos crema de leche, sino que del mismo arroz, que es, si ustedes se dan cuenta, el de risotto es arroz gordito, no es arroz delgado. Entonces, como es gordito, afloja su propio almidón. Entonces no hay necesidad de ponerle nada. Entonces este arroz lo hacemos nosotros con marisco, con lo que es almejas, mejillones, camarón, calamar y pulpo, pero tampoco utilizamos nada de ajinomoto, ni salsa china, ni nada. O sea, es súper, súper sano. Así es. Por ejemplo, han habido varios extranjeros que también dicen, es la primera vez que yo como realmente un risotto, y no es por alabarnos, simplemente es así. Y esa es la aventura que vamos a vivir, a probar un plato así de estos. Es. Bueno, si ustedes vienen a nuestro Pescadito, podrán deleitarse no tan solamente de platos típicos ecuatorianos, podrán deleitarse también de comida gourmet y comida internacional. Ah, o sea que no solamente venden ustedes lo tradicional acá. Exactamente. Por ejemplo, tenemos lo que es comida internacionales, tenemos lo que son los espagueti frutti mari, tenemos lo que es paella de marisco, tenemos lo que es tortilla española,
cómo es lo que es paella de marisco, porque nosotros vivimos un tiempo en España. Okay. Y es un plato pues que a la mayoría les gusta y es una forma diferente de cambiar lo que es en relación al marisco. Y háblame ahora de los precios, un poco de los precios para tener una idea, para claro, que el turista que venga acá sepa que va a comer un buen plato. Y más o menos, ¿cuánto podrían manejarse los platos acá? Bueno, los platos realmente son variables. Sí. ¿Ya? Pero tampoco quiere decir que no estamos, o sea, no es ni caro ni barato, nivel intermedio. Que muchos platos, si ustedes lo miran, son igual que los demás sitios. ¿Ya? Lo que diferencia es la calidad. Bien, ahora invite pues... ubicación, disculpe, sí, es la avenida Jaime Roldós Aguilera y calle Novena, diagonal al único banco del Pichincha aquí en Playa. Ahora invite pues a que vengan acá a Playa, primero a Playa a conocer como destino turístico y segundo claro, a deleitarse la gastronomía esta riquísima que hoy vamos a probarla, ¿no? Bueno, les invito a deleitarse de estas lindas playas que tiene nuestro querido Playas. Tiene una playa totalmente inmensa, es uno de los segundos mejores climas del mundo. Sí. Por ejemplo, ahora estamos en un clima súper fresco, sí, en relación a Guayaquil, está muy fresquito, el sol está muy bueno, muy rico también. Pues bueno, les esperamos que vuelva. Exactamente, que bueno, regresen y que queden satisfechos en todos los sentidos. Bueno, gracias Patricia. Okay. Estamos en una... dicen que Playas en esta época tiene el mejor clima. No se siente ni tanto frío ni tanto calor. Se siente así un airecito fresquito, muy riquísimo. Y todo este sitio ha crecido muchísimo a nivel turístico. La verdad es que yo si recuerdo, debería haber venido a Playas hace muchos años, cuando era mucho más... de haber tenido 14 años. Pero vuelvo... Y la verdad es que esto está precioso.